Alejandro Roisentul es médico, está en Safed, a 10 kilómetros de la frontera con el Líbano y a 40 kilómetros de la frontera con Siria, en Israel. Vive ahí desde hace 35 años y dirige la unidad de cirugía maxilofacial del hospital Ziv, en Israel. Estuvo postulado a Premio Nobel de la Paz. Ale, ¿cómo estás? Tu tocayo, Ale Berkovich, acá en Radio con Vos, te saluda. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Gracias que llamaste. No, por favor, gracias a vos por atenderme. ¿Qué edad tenés, che? Voy a cumplir 60 este año ya. Ah, mira vos, tenés voz de joven. Contame, ¿cómo vivís estas horas allá? Se viven horas muy difíciles, muy tensas, con mucha angustia, con mucha tensión. Uno ya no sabe para dónde ir, para dónde volver. Son momentos... meses muy difíciles para el Estado de Israel y sobre todo para el mundo, ¿no? Acá se están jugando muchas cosas importantes sobre la mesa, ¿no? Hay en juego muchas cosas. Israel en este momento está como tomando el... están en una guerra que se le impuso, ¿no? Porque esta guerra la empezaron el 7 de octubre el grupo terrorista Hamas, eso no es ninguna noticia. Y desde entonces estamos viendo cómo podemos sacar a los 133 secuestrados que están debajo de la tierra en los túneles de Hamas. Estamos viendo cómo se puede terminar esta guerra en forma, de alguna manera, con pocos, los menos daños posible. Pero evidentemente tenemos ante nosotros un grupo terrorista cruel, que no tiene escrúpulos, que vemos que no tiene ninguna necesidad o ninguna no quiere negociar, está siempre tirando el tiempo para adelante. Y bueno, y hace dos días con la quitada de la máscara al final de Irán, con un ataque impresionante de 300 misiles balísticos hacia de Irán hacia Israel. Si vos me preguntás cómo se vive, y bueno, estoy cenando con mi mujer a las 9 de la noche y dicen en las noticias, tiraron unos más de 100 o 200 misiles balísticos que van a llegar a Israel, no sabemos dónde, en el término más o menos de 2 horas. ¿Cómo tomas esa noticia? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? No sé, ¿ustedes dónde fueron? ¿Tomas un avión y te vas al Uruguay? ¿Qué hicieron? No tenés dónde irte, porque... Bueno, a mí me llamaron del hospital, pues, para que esté en el hospital. Yo soy cirujano maxilofacial, fui al hospital, nos llamaron, nos convocaron para que estemos allá por cualquier cosa. Mi mujer se quedó sola en la casa con los perros. Fue una pesadilla hasta que empezaron a entrar los misiles. Imagínate, estás ahora en Buenos Aires y te dicen, mira, tiraron 300 cohetes para la Argentina desde Brasil a 2.000 kilómetros de distancia y van a caer en algún lugar de Argentina y bueno, cuídense y sálvese quien pueda. Sí. Ante una situación así, no creo que cualquiera pueda estar sano mentalmente, ¿no? Uno está agotado en estos 6 meses de manejo cruel y del Hamas, de Irán. Ale, que sí. Ahí en Israel yo estaba siguiendo, porque estamos siguiendo todos acá muy el día a día la situación política y geoestratégica allá, y se veían muchas protestas hasta la semana pasada en Israel contra Netanyahu, pidiéndole que se siente a negociar por los rehenes y que se siente a negociar una paz más duradera. Eso me imagino que el sábado cambió, o por lo menos dio un vuelco, porque me imagino a todos mucho más abroquelados ahí ahora en torno al gobierno, como siempre pasa en cualquier situación de estas ante un ataque externo. ¿Cómo se vivía eso antes y qué crees que va a cambiar ahora? Mira, Alejandro, si yo me pongo en el lugar de las familias que fueron asesinadas el 7 de octubre y de los familiares de la gente que está secuestrada, los 133 jóvenes que están ahí bajo tierra, que no saben si están vivos o muertos, yo no estaría hablando con vos en este momento. Yo estaría en la plaza principal de Tel Aviv y estaría con bombos
y con platillos y estaría rompiendo todo, que saquen a mi hija de ese lugar. La gente ya está cansada, son 6 meses. Una guerra de 6 meses es muchísimo. Nosotros hemos pasado acá ataques del Líbano, nosotros la guerra del Líbano, mi hospital fue bombardeado, también ahora también fue bombardeado hace un mes atrás. Pero fueron cosas más cortas, fueron, yo me acuerdo que en el 2006 tuvo la guerra del Líbano, que fueron 40 días, que fue algo que yo siempre lo contaba en los reportajes, 40 días de guerra, que fue una cosa terrible. Estábamos con pastillas psiquiátricas a los médicos para poder dormir, para poder trabajar. Y estamos hablando de 6 meses, la gente está cansada, la gente está agotada, la gente ya no puede más. La gente no está trabajando. Fíjate, más de 100.000 personas que están evacuadas, desplazadas de su lugar. Acá yo estoy a 5 kilómetros de la zona donde ya está evacuada. Yo para, por ejemplo, para el norte de mi casa, yo puedo ir solamente 5 kilómetros. Ahí después no se puede ir más. Hay un retén. No se puede ir más. Claro. Las ciudades están vacías, fueron tan bombardeadas completamente. Y además de 100.000 personas que están fuera de sus casas, viviendo en hoteles, viviendo en casas de familia, y no pudiendo volver a su ciudad. La gente está basta, la gente ya está sin trabajo, la gente está... Yo mismo, los negocios de acá de la zona donde estoy yo, están mal, tenés muy poco trabajo, la gente no tiene plata, la gente, o si la tiene, la está guardando. Y bueno, uno... Lo que te queda es culpar al responsable, como decía San Netanyahu, decirle, tráeme a mi hijo, termina esta guerra. Y yo pienso que es una petición entendible. Yo pienso que si estaría una persona distinta, que no sea Netanyahu también, él estaría en este momento pidiendo y tal vez con cierto tipo de... lo digo entre comillas, de violencia, no siendo si mi hija estaría ahí, yo estaría violento en este momento, yo estaría pateando para todos lados, ¿no? Esta guerra es injusta, esta guerra es una guerra que está afectando a todo el mundo. Fíjate que hace 2 días mismo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, mismo la Arabia Saudita y Jordán, que son países no amigos de Israel, muy amigos, estamos tratando de hacer algunos arreglos, coordinando ciertas cosas, defendieron a Israel. Gran parte de los misiles que se tiraron de Irán fueron bajados por países árabes moderados, como Arabia Saudita, como Emiratos Árabes, como Jordán, algunos también por Egipto. Que son cosas que hace 2 días, si me preguntaste esto, Ale, te diría que no, eso no va a pasar. Jordania no va a defender a Israel. Y eso pasó, pero no lo hicieron porque por el amor propio a Israel, sino por el amor a la libertad y a decir, no queremos que Irán desestabilice el Medio Oriente. Pues es lo que quiere hacer. Irán quiere desestabilizar el Medio Oriente, que Israel en estos últimos años estaba tratando con los países árabes moderados de hacer un gran acuerdo histórico entre Arabia Saudita y, por ejemplo, Israel y los Emiratos Árabes y el resto de los países para tener... Pues hay una parte buena de los países árabes, no son todos malos. Sí, la gente ya lo quiere creo. Vivir en paz. No, yo trato de escapar claro. a ese binarismo, pero bueno, en este caso valoro más tener tu pulso desde la frontera, porque la verdad que ese es un escenario al que nos trasladaste, que bueno, me imagino le debe resultar igual de ajeno a todos los argentinos que te escucharon. Ale, gracias por este rato. Bueno, un abrazo, gracias. Hasta siempre. Otro para vos. Era Alejandro Roisintul, médico argentino en Safed, muy cerca de la frontera con el Líbano. En fin, la situación de Israel va a seguir concitando nuestra atención seguramente toda esta semana y además el impacto que tiene acá en la Argentina por la posición de Javier Milei, bueno, lo va a ser especialmente delicado. Hay un tema que no llegué a tratar.